Good evening, Karina. Hi, teacher. Good evening. Hi, How good are you? evening. I'm fine, and you? Not very well, teacher. I Okay, have nice. stomach ache all day. I had what? I have stomach ache all day. Ah, I'm sorry to hear Yesterday, that. too. ¿Sería así? Yes, yesterday too. Yesterday, too. Did you take some medicine? No, aún no. Ahorita justo estoy hablando con mi mami que me dice que al terminar la clase le digo, vamos a una farmacia. Fíjese que como yo padezco mucho del colon, mi Ah. intestino es muy demasiado perezoso, entonces eso me genera unos problemas terribles. Ya. Ayer por eso no me conecté, las disculpe, pero mira que, ay, no, Ya, de estaba mal, sí. There is no problem, but there are any pills that are good for colon, and do exercise is a good idea to help your colon. Dice que sí, yo hago todos los días ejercicio, aunque sea un poquito, más que todo el estómago, subo gradas, todos los días me tengo que subir las gradas porque duermo en una planta alta, ¿verdad? Entonces Ya. todos los días subo, bajo, y a veces hasta exagero subiendo porque igual, por lo mismo, ¿verdad? Y me pongo a hacer ejercicio, teacher, pero fíjese que yo desde joven padezco así de eso. Y lo peor es que tomo agua y todo lo que me digan, pero no, ahorita ya vamos a ir a ver ahí en una farmacia, a ver qué tal. Ya. Ah, sí, si usted me oye que no participo Va. mucho, no crea usted que, porque no quiera, sino que es en la misma situación, no hace estar uno todo pasivo. Yes, I understand. Entonces, But healthy food is a good idea to you. To help you, ¿ya? Si usted come la comida saludable, buenísima también, tiene que tratar de eliminar la tortilla, y puede ¿Verdad? comer, sí, puede comer alimentos en fibra, por ejemplo, el pan integral. El pan integral tiene abundante fibra. Y fíjese, la doctora me decía que comiera tortilla solo calientita si quería, no tostada. Y exactamente, yo en cada tiempo echo una tortillita pequeñita o una grande y parto la mitad, porque igual tengo tendencias a engordar rápido, entonces me como la mitad. Pero Ah, sí, trato okay. de, es que fíjese que a saber por qué, aunque me digan que haga ejercicio y haga lo que me digan, tomo el agua, llega un tiempo en que me empieza a afectar, no sé por qué, fíjese. And then it's very important to see a doctor, to see Sí, así me an está diciendo. specialist. Así me está diciendo mi mami que mejor hacer una ultra o algo, me dicen, para ver qué, por qué están tan así. Ya. Así que por eso no estoy en clase ayer y ahorita voy a estar Okay. aquí tras cámara. Okay, there is no problem. But first, you see a doctor, and the doctor give you some advices to feel better. Yeah. Okay, Karina. Nice. Nice to meet you. Okay, thanks. Carla Castillo, how was your day, Carlita? Hi, Miss. Hi, good evening. How was your day? Was a little busy, but fine. Fine. Yes. Okay, it's nice. What about Noé? How are you, Noé? I am fine, teacher. Okay. It was nice your day? Yes. Oh, yes. Okay, Zulma. How was your day, Zulma? Hi, teacher. Hi, good evening. My day was very good. Very good. Excellent. Now, And what this. about your day, Miss? How was your day? My day, it was very busy. It was very busy because I had a lot of activities to do in my job. For that Ah. reason, yes, I'm so tired, but I'm okay. But it Yeah, was very busy. just 2 hours more. Yes, but there is no problem. I like this job. I'm glad. Yes, and I like to help.
All kind of people. Thank you for helping Yeah. to us. Okay. Sí. Nice. Now, did you review the other topics? ¿Revisaron todos los temas que hemos visto hasta hoy? Para ver si tienen alguna duda. ¿Yes o no? ¿O sobre los temas que hemos visto? ¿Con los temas que vimos antes? Like, for example, the verb to be. Yo Do you tengo have una any duda. question? Yes, tell me, Zulma. Algo, me confundo un poco con el was, porque, bueno, al menos en mi caso, yo solo lo había usado con los verbos Yes. progresivos. Entonces, para mí fue nuevo de decir I was born, yo nací. Entonces, ¿en qué momento se usan específicamente el was? Ok, el was dijimos que es la forma del verbo to be en pasado. El was y el were lo vamos a utilizar para hablar sobre el verbo to be, que significa ser o estar en pasado. Entonces, acá voy a. Ok, here. Ok, aquí, let me see. Vaya, here. I have an explanation. Ok. Aquí lo voy a hacer con ejemplos. With some exercises. Ok. I told you that was and were you can use when you are talk about the past. Verb of verb to be. What is the meaning of verb to be? Ser o estar, right? For example, aquí, Zulma, hay algunas, vaya, por ejemplo, esa que usted me decía, I was born. I was born. Yo nací. Entonces aquí el was y el were puede ser que lo tomen como un auxiliar, porque si usted dice I was born y solo dice yo nací, yo nací, yo nací. Pero el was aquí es como un. Como estamos hablando del pasado, es como un auxiliar. I was born in 1990 o 1990. Ajá, porque 1990, ya. en mi caso, yo usaba el I born y lo usaba en pasado, el born. Ah, ajá, pero en este caso es diferente, es que el inglés también tiene algunas excepciones. Por ejemplo, cuando decimos la edad, ¿verdad? Que en vez de decir I have 20 years, decimos I am 20 years. There are some exceptions. Entonces acá el was born también es como excepción. Dice I was born, yo nací. Ajá, no es como el otro verbo que lo utilizamos en pasado. Porque aquí es como que diga, yo fui nacido en 1990, si lo queremos traducir en español, yo fui nacido, ¿ya? En 1990. Por eso es que va esta excepción así, I was born. Okay. ¿Ya? Y si decimos I were, tell me one example with I were. I were. Okay. I were in your house yesterday. What is the meaning that I were in your house yesterday? Vaya aquí. I were in your house yesterday at night. Dice I were. Aquí el verbo lo estamos utilizando no como auxiliar, sino como un nombre. Por ejemplo, decimos I were in your house. Yo estuve. Yo estuve, como es el verbo ser o estar, yo estuve en su casa ayer en la noche. I Ah, okay. were, yes, Allí el verbo lo está usando en pasado perfecto. en pasado normal, yes. Normal. Ah, y Yes. yo pensé que lo estaba poniendo
En pasado progresivo. No, no, el progresivo Ah, no, ese, en el pasado progresivo utilizamos el was y el siguiente verbo va con ing. okay, understand. Ya, for example, I was working all day. Pero Yeah. ese es otro tipo de gramática. Decimos aquí, I was working, yo estuve trabajando todo el día. Es el pasado progresivo, I was working. Okay. ¿Verdad? Ya que es otro tipo de gramática. Pero aquí dice, I were in your house, yo estuve en su casa ayer en la noche. ¿Ya? Y el I was born es como una excepción, así como el I am 20 years old. ¿Ya? It's Sí, entiendo. exception. Ya. Now, let Teacher. me see present to Teacher, you. I have a question. Yes. En mi caso, si digo, cuando usted nos pregunta cómo estuvo el día, decimos it was very well, it was bad, no Yes, sé, yes. porque el pasado es cero estar, ¿verdad? Pero si yo le digo ahora que estuve con dolor, entonces tengo que decir el verbo, cambiar el verbo had, en vez de Bien, vaya. have. Aquí le Ahí me digo. confunde un poco. Ok, yo le digo, how are you? How was your day? Les he dicho yo, ¿verdad? How was your day? Is my question. And then you told me, I'm okay, I'm great. Here. Okay. I'm great. I'm great. ¿Ya? And then, vaya, si usted me dice, yo estuve con dolor todo el día. Yo estuve, ¿cómo sería la sentence? I had para mí. I had. Y sí, ahí le digo, cambio el verbo, pero no puedo poner I was. No, no, porque ahí es otra estructura gramatical. Aquí lo pueden, vamos a decirlo directo, porque podría decirme usted, I was, pero va con otra estructura. Si digamos, dice, yo estuve con mucho dolor. I was, podría ser, I was with a lot of pain. Podría ser así también, ¿ve? I was with a lot of pain. Yo estuve con mucho dolor. Yo Y estuve de con mucho arriba, dolor. Y I have. también puede decir, yo tuve, I had a stomachache all day. De Dice, las dos formas. de las dos formas puede ir. Miren, I had a stomachache all day. Yo tuve un dolor de estómago todo el día. Y esta otra también podemos usar. I was. Yo estuve. I was with a lot of pain all day. Yo estuve con mucho dolor todo el día. ¿Ya? Ahí depende cómo utilicemos los verbos y cómo queramos decir las diferentes situaciones. ¿Ya? Ok, normalmente es más fácil para ustedes por el nivel que llevan si hablan con el verbo en pasado. Por eso es importante aprenderse los verbos en pasado. Díganme de los verbos irregulares en pasado que se acuerden. ¿Cómo va en presente y cómo va en pasado? Comer, eat, at, Eat, ate, eat, ate. ¿A dónde? drink, Drink, drunk, drunk, take, talk, take, took, awake, okay, took, awake, awoke, awoke, drive, beast, drunk. another, Drive, draw. ¿Cómo repeat, que se please, dice? Drive, draw. light draw. No, drive de manejar. Ah, ok. Drive, drove. Draw. Ok, drive, drove. Visit. Another. Bye. 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 Boat. Boat. Ahora díganme algunos verbos
Irregulares. Verbos regulares. Esto es lo que cambian, son verbos irregulares, ¿verdad? Que son los que cambian. Y ahora díganme, de los verbos regulares, ¿cuáles son los verbos regulares? Son a los que les agregamos ed cuando hablamos del pasado. Please tell me examples. Drink, Lady. Please repeat. Lady. Drink. Alguien Perdón. me dijo drink. Drink. Esta misma, drink, esta que pusimos aquí arriba. No sé, no la veo, quiero ver. Here. Oh, no, entonces no, Be sí, me played. equivoco. Vaya, play. Ok, Win. play. Play Win. en Played. 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 Yes, another. Wash. Wash. Washed. 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 Another. Need. Need. Needed. Needed. Yes. Please tell me one example using play. Played in past. This one, played. Player, player. Yes. Tell me one sentence. What? One sentence. Una oración. Please tell me one sentence. I played tonight I played tonight with my friends. with my friends. I played But I tonight with played my friends. what? ¿Qué jugó? Yo jugué. Basketball, basketball. I played. Vaya, pero aquí Played, es esta noche, vea. no, I played basketball tonight. Ah, ok. I played basketball tonight. Digamos que ya pasó. O pongámoslo como es algo que ya pasó, pongámoslo que en la tarde, mejor. ¿Le parece? Ok, in the afternoon. Porque es algo que ya pasó. Porque tonight todavía estamos durante la noche. Ok. Dice, I played basketball in the afternoon. In the afternoon. I played basketball in the afternoon. Yo jugué basketball en la tarde. Ok. Tell me one example using washed in present. In present. In present is this. I am washing my car. I washed. Me lo está diciendo en pasado. Ajá, I am. Lo voy a poner como Washing me lo dice y después lo corregimos. I am washing my car. my car. Yeah, Bye. but the bill is washed. Washed. In Nothing. past. Here in past. No, the present, but the verb is de lavar, no, no ver. Yes. Bye. Entonces, bye, usted me dice. I am washing my car. Washing. Washing. Washing my car. Vaya, en este caso es otro tipo de gramática, pero acá si lo hacemos solamente con el presente sería I wash my car. Yo lavo mi carro. Aquí no va a llevar el am. Porque aquí este es el verbo to be, la forma de verbo to be, y aquí me está usando dos verbos al mismo tiempo. I am washing. Entonces en este caso solo vamos a agarrar un verbo. Sería I wash my car. Sería yo lavo mi carro. I wash my car. Yo lavo mi carro. Y si hacemos esa, yo lavo mi carro en pasado utilizando el washed, ¿cómo sería? Hey, watch is my car. I What's it? washed my car. What is the meaning of this? Sure, Se confundió. Vaya, ahorita le explico de nuevo. Vaya, vamos a ver acá. Vamos a hacer, este primer ejercicio es con el verbo en presente. El verbo en presente es washed. That it means lavar. Right? And then, aquí lo estamos utilizando el verbo como presente. Miren, I wash
My car. Es I que, bueno, wash my car. Yo lavo mi carro. no Yes. sé si estaré yo, bueno, porque, bueno, como yo lo he aprendido y como he visto, ¿verdad? Pero usted me dirá, cuando se pone el verbo solo así, es como decir solo el verbo, yo lavar. Entonces ahí nosotros lo podemos agregar, perdón, yo lavo mi carro. Sí, aquí es yo lavo. O sea, O ese sea, no verbo. necesariamente tengo que poner el verbo to be y el ing. No, el verbo to be lo va a poner solo cuando quiere decir, cuando va a decir algo que diga yo soy o yo estoy, porque el verbo to be significa ser o estar. Y las tres formas del verbo to be son el am, el is y el are. For example, if I am in class o I'm in class, yo estoy en clase, I'm. Ahí estoy utilizando el verbo to be. I am o I'm. Estoy en clase, in class, right? Estoy en clase. Ahí lo está utilizando como verbo to be. Pero si usted va a hablar ya algo directamente y que no es ya con el verbo to be, por ejemplo, lavar, el wash significa lavar. Entonces, pero aquí no va a decir usted yo lavar mi carro, va a decir yo lavo, ¿ya? Yo lavo mi carro. I Por wash my ejemplo, en car. este momento puede decir, I study English. Yes. Si usted utiliza, digamos, otra estructura gramatical que diga estoy estudiando inglés en este momento, cuando es en el momento es el, ¿cómo se llama? Cuando le agregamos el ing. Continuo, El presente presente continuo. continuo, entonces va a decir I'm, o va a decir I studying, studying English. Yo, I'm studying English. Vaya, aquí va a decir, como aquí estamos utilizando el ser o estar. Aquí se lo vamos a poner así, ve. I'm studying English. O estoy estudiando inglés. I'm studying English. Pero esa ya es otra estructura que todavía no la han visto. ¿Ya? Ajá. Donde el presente continuo. Entonces, así sería si decimos que en este momento. Cuando es en este momento, le agregamos ing al verbo. Por ejemplo, si yo estuviera en una cancha jugando, voy a decir I playing basketball. I playing basketball right now. Right now. Yo estoy jugando basketball ahora. O in this moment, en este momento. I playing basketball. Estoy jugando, ¿ya? Pero es otra estructura gramatical. Ah, bueno. Tipo, porque si ella estuvo ¿Sí? jugando, tendría que decir I was playing basketball. I Yes, si was. dice I was, yes, yo estuve jugando basketball. I was playing basketball. Así, I was playing basketball. Así tendría que ser. I was playing basketball. Yo estuve jugando basketball. Pero al ¿Ya? quitarle el was, estoy jugando básquetbol. Sí, también. Ya. ¿Verdad? Y Para el aquí puedo decir, presente. ya, y aquí puedo decir, estuve jugando basketball. I was playing. Yo estuve jugando basketball. Es en el pasado. I was playing. Yo estuve. ¿Ya? Porque el was es el pasado del verbo to be. Y como el verbo to be significa ser o estar, dice, I was playing basketball. Yo estuve jugando basketball. Teacher, But, tell con me. este verbo regular, whitey, ¿dices es whitey? Esperar, whitey. Esperar es wait. Wait Wait, is de in wait. present. In past is waited. En pasado sería waited, sería they Wait. waited all day. They waited. All Or day. all day. Sí, yeah. Okay, they waited all day. Ellos esperaron todo el día. Todo el día. Ah, okay. Ellos esperaron
todo el día. Está bien la Pues estructura ahí. podemos decir, they waited in the park. Ah, okay, in the O park. they waited to my mother, maybe. They waited to my mother all day in the park. Ok, así sería. Ajá, they waited. Ellos esperaron. They waited to my mother all day in the park. Esperaron a mi mamá todo el día en el parque. ¿Ya? Thank you, teacher. Ok. Another question. For example, tell me one example or one sentence using it in present. It. I eat, oh, I am it, or I I eat. eat. Apple. I eat apple. I eat an apple. Ok. ¿Qué dice aquí? I eat an apple. Yo como Yo una como manzana. manzana, Yo como yo una como. manzana. Y si digo yo me comí una manzana, ¿cómo sería? I ate I ate. an apple. Ah, sí, aquí le puse el A es it. Ok. I eat an apple. Bye. In the past is I what? I I ate ate an apple. an apple. What time? ¿A qué horas? In the morning, In the maybe. morning. In the morning. Vaya, miren, yo comí una manzana en la mañana. I ate. Ate is the past of it. Ok. Por eso es importante el uso de los verbos. Cómo aprendernos el uso de los verbos más principales, porque de esa forma usted va a poder hacer sus oraciones y se va a poder expresar de una mejor manera. ¿Ya? Tell me another examples with other verbs. Another examples with other verbs. ¿Otros verbos? Yes. I hope for your participation. ¿Les queda claro? ¿Hacemos más ejercicios con esos temas? It's clear, teacher. It's clear. Ok. Yes. Ahí entonces solamente es de ver cómo lo vamos a hablar, si lo vamos a hablar en presente o lo vamos a hablar en pasado. Entonces ahí determinamos nosotros cómo se dice en presente el verbo y cómo se dice en pasado. Por eso es importante Don't clear aprenderse for los me, verbos. miss. Ok, don't clear. Ay. Ah, ok, Don't vaya. clear. Sí, Acabo de deme. llegar, Miss, Vaya, vení en el entonces camino, no mire. más escuchan. Ok, vaya, entonces, ¿cómo digo? Vaya, el ver televisión. Aquí vamos a poner otro verbo. Vamos a cambiarlo. Let me see. Vamos a poner otra hoja. Ok, another exercises. Si yo digo, vamos a usar el verbo watch. Vale, vamos a utilizar el verbo watch. ¿Cómo es en presente? Is watch. 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 In past is washed. Watch. Washed. Washed. Yeah. And then, tell me one sentence using watch. ¿Cómo digo? Yo veo. Eso es ver, pero ver únicamente televisión, ¿verdad? I saw. O sea, I watch. Si yo digo, yo veo I watch televisión. TV. I watch TV. I Vaya. watch TV. Yo veo televisión. Y si digo, yo vi televisión. Yo vi. In the past. ¿Cómo sería la oración? Me dijo que I se pronunciaba watched. wash. Washed. Washed. Con la T al final. Washed. I watched I TV. watched TV. Yo vi televisión. ¿Yes? Yesterday or for tomorrow Ah, o no tengo que sería mencionar.
El futuro no, porque estamos hablando del pasado. En este caso podemos ponerle yesterday o podemos decir in the morning o in the In the afternoon. morning, es, okay, ¿Ya? eso es In lo the que quería morning. decir, bro. In Ah, the ok. morning. In the morning. In the morning. Entonces dice, yo vi televisión en la mañana. I watched TV in the morning. In the morning. Yes. Another verb, clean, for example. Clean and cleaned in past. And one example using clean. Clean, yo limpio. I clean my house. I clean my house. Y si dice, yo limpié mi casa ayer. I dijo que era Ay. sí, hay, pero ¿cómo se pronuncia en pasado? Cleaned. Cleaned. I I cleaned cleaned my house yesterday. my house yesterday. Okay. Yo limpié mi casa ayer. I cleaned my house. Yo limpio mi casa. And I cleaned my house yesterday. Yo limpié mi casa ayer. Okay. ¿Ya? Is it clear now? Veamos otro, veamos otro. For example, sí, and so. Sí, Vaya, en miren, so sí, es and ver. so. What is the meaning of see? A verb, ver. Es ver. And so, vi. Sí, ver, and so, vio. Because it's the Okay. past. Tell me one sentence using see. I see the movie. I see a movie. A movie, a movie. I see a movie today. I see a movie today. Vaya, dice, en este caso, solo vamos a poner yo veo una película. Porque si decimos Okay. yo veo una película hoy, o sea, es posible que ya la haya visto. Ya. Entonces podemos decir, I see a movie. For example, I I see a see a movie. movie in TV, on TV. Okay. ¿Ya? Yo veo una película en la televisión. Yes. Ahora, in Okay. past, yo vi una película anoche. ¿Cómo digo? Yo vi una película anoche. Ay, se me ha olvidado el verbo pasado me Is dijo this que one? This era. one. Aquí véalo. Están viendo la presentación, sí, ¿verdad? Es que yo no lo estoy viendo Ah, ahorita, entonces es so. espéreme, Ok. espéreme, la perdí aquí. No sé por qué. Aquí, ahorita sí. Ok. Okay. So. I I saw saw a movie a movie yesterday yesterday with my family. with my family. Ok. I saw, yo vi una película ayer con mi familia. Yes. Yes. Is it clear now? Yes. Yes. Okay. Now. Now. Yesterday we saw this topic. Did you remember about the school days? We complete this map. Yes or no? Yes, right? Completar el mapa. Ya, esto lo hicimos ayer. ¿Recuerdan que lo hicimos ayer? Yes. Yes. And then, what is the meaning of elementary? ¿Qué les dije que era elementary? Escuela secundaria, escuela elemental, primaria. Escuela Uh-huh. para bebés, creo, de kinder o no sé, algo así. Ah, esa es la escuela, es la primaria. La primaria. En algunos lugares, en algunos países, incluyen el kinder. El kinder se dice pre-K. Es Oh. desde el pre-K hasta quinto grado. Y en algunas escuelas toman desde pre-K hasta sexto grado.
Esa es Ah, elemental. la primaria. Desde kinder hasta quinto grado en algunos lugares y hasta sexto grado en otros. Ese es el elementary. Y la junior high. La junior high es como la middle. Es igual que la middle. La middle es escuela secundaria. ¿Cuál es la secundaria aquí en nuestro país? Bachillerato. Pero es como de séptimo a noveno grado. De séptimo a noveno grado es la secundaria acá y luego sigue bachillerato. Entonces la junior high es como de séptimo a noveno grado también para ellos. ¿Ya? This is the junior high. Esto lo vimos ayer acá. Lo completamos. Now, can you tell me? Where did you go to elementary school? Where did you go to elementary school? Where? ¿Dónde hiciste? ¿Dónde ¿Dónde hiciste? La escuela primaria. fue? Yes. ¿Dónde fue la escuela primaria? ¿O a qué escuela primaria fuiste? Yes. ¿O a qué escuela primaria? Aunque dice where, ¿dónde? Where did you go? ¿Dónde fuiste? A la escuela primaria. Can you tell me, please? What is the name of your school? I went to I went. Sacramento Elementary School. Sacramento Elementary School. Nice. I went to Sacramento Elementary School. Miren, yo fui. La escuela primaria, Sacramento. Now, another question. What were your favorite subjects in high school? What were your favorite subjects in high school? What is the meaning of subjects? What is the meaning? Un Tema. sujeto. Ajá, es Subject. sujeto, pero esto también significa Ah, yo. materias. Ah, materia. Materias, sí, es sujeto, pero Subject. también significa materias. Las Según lo que materias que uno estemos lleva, hablando. y sí, la materia es lo que uno lleva lo que lo lleva en la escuela. Cuando usted se refiere a las materias, por ejemplo, aquí matemáticas, sociales, entonces se dice subjects. Subject. Subjects. In this case, what were your favorite subjects in high school? Cuando son en general, Miss, se dice subject. Subjects, yes, cuando somos, sí, materias. Materias, yeah, Ajá. in general. Porque si hablamos en separado sería cuando se menciona matemáticas Ajá, como math, ajá science, y social. social, ajá, Yeah, language. es easy. Ya, yeah, here is in general. Okay. Entonces, ¿cómo? What is the meaning of this question? What is the meaning? What ¿Cuál were fue your tu favorite? materia favorita en la Subject escuela? favorite subject in the school. ¿Cuáles Ajá, fueron tu materia cuál favorita? fue? Yes, ¿cuáles fueron ¿Cuál sus materias fueron su favoritas? En la en escuela, la ¿verdad? escuela? En la high school, yes, en la escuela. Now. O en la high school es como bachillerato también, ¿verdad? La high school. Sí, la high Ok. school. Can you tell me cuáles fueron sus materias? History, History. physical education. Physical education. Science. What else? Language. Language. Yes. Now, what is your favorite subject? My favorite subject is where digamos that. Okay, Where dice. ahí no se pone el verbo to be para decir ah, no es necesario. Aquí le voy a cambiar un poquito. Como Just para a minute. poner son o Vaya, fueron que ya va vaya. where, ¿verdad?
Yeah, aquí ya le pusimos, miren, dice, What was What? your favorite subject? ¿Cuál Okay, fue sí. su materia favorita? Materia ¿Sería what, favorita. what was o what were? ¿Cómo sería? I Where. was What were, right? what What were were your favorite your subject? ¿Cuál favorite fue subject? su materia favorita? What is the Pero si answer? yo, digo I, tiene que ser I was. I was, excellent. Porque el was va con I y con terceras personas. Entonces I was favorite subject. Vaya, en este caso sería, como usted va a decir, dice que al inicio, ¿cuál fue su materia favorita? Usted va a decir, fue, entonces aquí se dice it It was, was, oh, porque it estamos was. hablando de una cosa, de un objeto. Entonces decimos, it was, fue, it was. Where, It what, was which this one? language. Y para Language. decir fueron, es lo mismo. Yes. Para Entonces hablar. let me see. It was language. Fue lenguaje. Y si decimos fueron, ¿qué sería? Serían where There was. Serían there they was was. They was. más no Miren. they were Porque estamos hablando ya de más, ¿verdad? De dos a de más. varias, Y entonces eso, serían entonces, they they were, no, were. they were they were Serían they they, were yes, serían they were they language were en. ¿Qué en otra? history. Math. Language, history, Y en sociales, math. los hechos Vaya, miren. sociales, Ah, social science. O social. Ok. social. Here. They were. Mi materia favorita dice. They were. Esas fueron lenguaje, history and math. Historia y matemáticas. ¿Ya? No, pero las mías no fueron matemáticas, no. Ah, ok. Es social. Social. Ok. Social. Nice. Now. I need to, let me see, I need to read in this information about the Ricky Martin. Vamos a leer esta parte y luego vamos a seguir con el repaso. Right? Now, reading Ricky Martin. Do you know who Ricky Martin is? Can I reading? Can I reading? Yes. 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 Yeah. Okay. ¿Ven la Pero información ahí o quieren que se los haga más grande? I can see. No, con los lentes creo que la vemos, Ok. pero ahorita los he perdido. Aquí, No los un poquito más encuentro. grande. Vaya, aquí. Ya lo puse un Yo. poquito más grande. Ok. Who helped me to Va. read? Vaya, pues, Ahorita, leer. ahorita, Ok. ahorita, ahorita. Ayúdeme a leer Okay. dos párrafos, el primer párrafo y el segundo. Y Vaya, ahí. para que no, para que nos pueda corregir luego la pronunciación. Ok, y ahí vamos a ver quién más me va a colaborar. Okay. ¿Quién más? Lucía va a leer los primeros dos. ¿Quién va a leer los segundos? ¿Volunteer? ¿Ay? Who is I? Sonia. Sí, Ok, yes. Sonia me va a leer después estos dos en I Need Another Volunteer. ¿Another Volunteer? Ay, teacher, Karina. Karina, ok, Karina de los últimos dos. Ok, Lucía, please start. Okay. Ricky Martin was born in San Juan, Puerto Rico, on December 24, 1971. He was always a performer as a child, As a child. he as a child. Okay. As a child, he appeared or appeared Appeared. appeared Yeah, he appeared. in the
In television commercials. In studied singing Yes. at the age of 12. I joined the He Latin joined. boy. Yeah. He joined the Latin boy band. Menudo. He working hard with them and he become very well now. But he left the group after 5 years. Okay, thanks, Lucía. Continue, Sonia. Martin moved to New York City, but the didn't But he work. didn't work. But he didn't work Yes. for a year. He was very frustrated. So Frustrated. he frustrated. So he moved to Mexico City and got a part on a Mexican soap opera. Soon afterward, he recorded two Spanish language albums. After the success, he moved back to the USA. Okay. Back in the USA, he appeared on an American soap opera and in the Broadway show Les Miserables, they made his first English language, y la otra palabra no la leí, Álbum. álbum. Okay. Continue. Okay, the album was called Ricky Martin, His Biggest Hit, Living La Vida Loca, was on that album. Now he's famous around the world, but he still works hard and he still loves singing. As he says to a reporter for the newspaper News Today, I was to do this forever. Okay, thanks for your participation. Now, please repeat after me. Ricky Martin was born in San Juan. Ricky Ricky Martin Martin was born en San Juan, en San Juan, Puerto Rico. Puerto Rico, on December 24th, 1971. Puerto Puerto Rico, Rico, on December 24th, 1971. He was always a performer. He was always a performer. As a child, As a child. he appeared in television commercials and studied singing. He appeared He appeared in television commercials and studied singing. At the age of 12, At the age of 12, he joined the Latin Boy Band. he joined joined the Latin boy band. band Menudo. 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 He worked hard with them. He worked hard hard with them. them. Worked. Okay, and he became very well known. And he became Very very well well known. known. But he left the group after 5 years. But But he he left left the group the after after 5 years. Martin moved to New York City. Martin Martin moved moved to to the New New York York City. City. But he didn't work for a year. But But he he didn't didn't work work for a for a year. year. He was very frustrated.
He was very frustrated. frustrated. So he moved to Mexico City. So So he moved to moved Mexico to City. Mexico City. and got a part on a Mexican soap opera. And got And got a a part part on a on a Mexican soap opera. Mexican opera. Opera. Soon afterward, Soon afterward, he recorded two Spanish language albums. he recorded two Spanish Spanish language albums after. Okay, after this success, he moved back to the US. After After this this success, success, he moved back to to the USA. the Back in the US, Back Back in in the the ass. ass. he appeared on an American soap opera. He He appeared appeared after on the an American soap opera. American soap opera. And in the Broadway show, Les In the Miserables. In In the the Broadway show, Broadway Les show, Les Miserables. Miserables. Travels. Les Miserables. Les Miserables. Miserables. Then he Miserables. made his first English language album. Then Then he he made made his his first first English English language album. album. That album was called Ricky Martin. That That album album was was called called Ricky Ricky Martin. Martin. His biggest hit, His His biggest biggest hit. hit, Living La Vida Loca, was on that album. Living Living La La Vida Vida Loca Loca was was on that album. Now he's famous around the world. Now Now he's he's famous famous around around the the world. world. But he still works hard. But But he he still still works works hard. hard. And he still loves singing. And And he he still still loves loves singing. singing. As he said to a reporter for the newspaper USA Today, As he As said he to said a to reporter report for for the the newspaper newspaper USA USA Today, say Today, today. I want to do this forever. I I want want to to do do this this forever. 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 Excellent. Teacher, Tell me. hay cosas que a veces me confundo porque en el abecedario la I se lee como I, ¿verdad? Sí. Entonces, a veces no sé cómo vamos a pronunciar. Por ejemplo, si biggest hit, sí, ¿verdad? Hicieron el hit, pero cuando decimos style, creí que era style y es still. Still, yeah, it's still. ¿Cuándo Sí. sabemos qué vamos a usar como A o así? Fíjese que eso, a medida usted vaya aprendiendo el idioma, lo va a ir comprendiendo poco a poco. Pues eso va a Okay. ir poco a poco, porque si yo le explico ahorita algunos detalles, más adelante lo puede ver de otra forma. Entonces, Okay. eso va poco a poco. A veces no es que de una vez, digamos, pronunciemos la A como hay, a veces cambia. O Okay. igual, ajá, entonces eso va poco a poco, es progresivo. Ya. Okay, now, what do you understood about this? What did you do or what did you understood or understand about this reading? ¿Qué le entendieron a esta? ¿De La qué fecha de trata? nacimiento de la historia de Ricky Martin. Dice, bueno, yo no he Ya. entendido que Ricky Martin nació en San Juan, Puerto Rico, en diciembre 24 de 1971. Él siempre fue, dice, un performer. No remember. What is the What meaning is of the meaning? performer? What is the meaning? Performer is presentador. Ejecutador, algo así. Presentador. Es como un Presentador de presentador. televisión. Yes. Okay. Yes. A performer. O tal Hace vez y intérprete también. En el caso de él es presentador o intérprete. He was always a performer. Mire, él fue siempre
un intérprete. He was always a performer. ¿Y As a child, qué child significa? What is a, es como what is a un meaning? niño. Niño. Niño Child. en general. As a child, Okay. como un niño. Como As a un child, niño. como un He niño. appeared. What He is the meaning? appeared. Appeared. He appeared. Appeared. What is the meaning of appeared? I don't know. Apareció. Oh, Apareció. Miren, es en apparent. pasado. Oh, Appeared. yes. Dice, as a child, Appeared. he appeared. Como un niño, él apareció en En comerciales. televisión, En en comerciales de comerciales. televisión. En Y studying estudios singing. De Y canciones. estudió canto. Y Estudió estudió canto. canto. Yes, estudió. Miren, estudió canto o estudió canciones. At the age of 12, a la edad de 12, Ale 12 de 12. He joined the Latin boy band. What is the meaning of joined? Joven, joven. No. Join es juntarse. Él se Unió al grupo juntó, de menudo, se ¿verdad? unió con el grupo latino, con los menudos, yes, con de menudos. Yes, he joined, él se unió a la banda del grupo menudo. Del grupo menudo. Yes, del grupo menudo, Latin Boy Band menudo. He worked hard with them. Él trabajó el trabajo con ellos. Él trabajó duro con ellos. Con ellos. And he became very well known. What is the meaning of became? Became. Llegó a ser. Estuvo, ¿no? Llegó a ser. Llegó porque a ser. Él vive. Yes, became, muy, es llegar a ser. Very well muy bueno known. Ahora. Dice, él llegó a ser muy conocido. Muy conocido, muy yeah, bueno. Muy conocido. Well known es very well known, well muy known conocido. But he left the group after 5 years. What is the meaning of left? Él dejó el grupo, dice, después de 5 años. Left, dejar. Yes, left is in past, dejar. Martin moved to New York Martin City. Se movió Nueva a York. Nueva York. A Nueva York. A Nueva York. But pero he didn't work for a year. No trabajó no por un por año. No trabajó. No trabajo. Y estuvo muy frustrado. He was very frustrated. Él estuvo muy frustrado. So, he moved to se Mexico se City. Se fue para México. Se regresó a México. Ya, yeah, entonces se movió a México, dice. And got a part of a Mexican soap opera. ¿Y? What? So, y consiguió. What consiguió un papel, dice, en ¿cuál es una el meaning novela soap? En México. Soap opera es novela. Novela, okay. Soap opera, both, okay. Las dos cosas. Soap opera, it means novela. Dice que él consiguió soap o adquirió, ¿ya? Yeah. Significa que soap opera es una sola palabra. Un papel yes, es... Yes. Soap opera es una sola palabra que significa novela. En una novela mexicana. Yes, en una novela mexicana. Lo vamos a leer rapidito porque ya casi es la hora de finish, ¿verdad? Luego dice, soon afterward, soon it means pronto. O dice, soon, pronto. Soon dice, afterward, he recorded 2 Spanish language albums. Él grabó, dice. Dice, pronto después de eso, él grabó 2 álbumes con el lenguaje español. After this success, después de este éxito, he moved back to the U.S. Dice que él se regresó. Se movió. Yes, se regresó, se movió a Estados Unidos. Back in the U.S., he appeared on an American soap opera. Dice que cuando regresó a Estados Unidos, él apareció, dice, en una novela americana. And in the Broadway shows, Les Miserables. Y en un show de Broadway que se llama Los Miserables. Then he made his first English language album. Dice que él hizo su primer álbum en inglés. Album. Yes, en inglés. Now. That album was called
Ricky Martin, His Biggest Este Hit. álbum. Dice que este álbum Este fue álbum llamado fue llamado Ricky Ricky Martin, Martin. His Biggest Hit. Este fue su más Su grande gran. hit. Su más grande como éxito, ¿verdad? Los hits. Living La Vida Loca was on that album. Living La Vida Loca fue el más grande éxito que él tuvo. Now, he's famous around the world. Ahora él es famoso Ahora él alrededor del es mundo. famoso alrededor del But mundo, pero él. he feels, él todavía trabaja duro. He still works hard. Still significa todavía. And he still loves singing. Y él todavía ama cantar. And he said to a reporter for the newspaper USA Today, I want to do this forever. Él, como él dijo a una reportera o a un reportero de las noticias del Reporter, newspaper USA Today, I want reporter. to do this forever. Yo quiero hacer esto por siempre. I want to do this forever. Yo quiero hacer esto por siempre. ¿Ya? It's nice. The reading is nice. Now, It's okay, now vamos a llegar hasta aquí porque ya casi es la hora. Entonces, solamente las recomendaciones, ¿verdad? Terminamos ahora ya con este curso. Pues para mí ha sido un placer conocerlos y espero que hayan aprendido, ¿verdad? Todo lo importante que les di. Como les dije, con el material extra, pásenlo a donde no se les vaya a perder, para que eso les va a servir siempre, ¿verdad? Y deseo Thank pues que sigan aprendiendo, no se den por vencidos. Si le entiende poco, siga esforzándose, todo esfuerzo vale la pena. Y ustedes pueden decir, ay, no, pero que casi no voy a aprender. ¿Cómo no? Va a aprender. En cada clase se aprende algo nuevo, aunque sea un poco. Yes. ¿Yes? Sí, Entonces, teacher. nunca se den por Thank you, vencidos. miss. Ok, you're welcome. Muchísimas gracias, Yes. teacher. De verdad que ha Ya sido de gran sabe. apoyo. Se le Muy agradece mucho esta agradecida. llamada. ¿Cómo Muchas se dice? gracias, excelente Fue, miss. experiencia. It was, fue, it was. It was a pleasure, placer, no sé, ¿cómo se Yes, dice? it was a pleasure to me. A pleasure It was to a excellent me. experience. Okay, I like this. Working for you. Creo que está más o menos me entendió. Yes. Fue un placer trabajar con usted, que nos enseñara. Me encantó su forma de trabajar, de enseñar, de. No sé, siento que con usted agarré más de lo que he podido agarrar antes. Ah, ok, me alegra mucho. Y usted no se preocupe, sígase esforzando, ¿verdad? Y si alguien le dice, yo no puedo, usted no puede, si yo le pueden decir, si yo no aprendí, usted tampoco, pues usted no aprendió, pero yo sí le va a decir usted. Pero yo Y usted va a sí, seguir, ajá. esa es mi meta, Sí, Miss, esa es usted mi evite meta. lo negativo, try to avoid negative things, eviten lo negativo y agarren solo lo positivo, que algo va a aprender, ¿right? Thank you, teacher. Ok, you're Thank you, teacher. welcome. Cuídense Thank mucho. you. Cualquier cosa me pueden escribir y yo les ayudo con mucho gusto, ¿right? La vamos a seguir Compañero, teniendo contacto, teacher. Mándenlo de la Compañeros, fue plataforma un hoy. gusto conocerlos a todos también. Bueno, no los conocí a todos, pero al menos estuvimos ahí en la misma clase. Fue bonito. Yes. Ojalá sigamos todos igual. It was a Sí, nice gracias. experience. It Cuídense was. mucho y Ya. sigan Gracias, teacher. esforzándose y ya el inglés abre muchas puertas, right? God bless Okay, you. teacher. Dios me lo bendiga y cuídense Claro, mucho. teacher. A Bye. usted Bueno, también, gracias. mis bendiciones. Thanks. Good night. Good night. Good night.